tutorial de cómo vender en Amazon paso a paso. En este video les voy a enseñar a cómo encontrar productos rentables para vender en Amazon, cómo encontrar los mejores proveedores para esos productos y cómo clasificar tus productos en la página 1. O sea, quédate hasta el último de este video porque te voy a dar bastante valor. ¿Están listos? ¡Vamos! Pues estamos, familia, bienvenidos al canal. En este video les voy a dar un tutorial full de cómo vender en Amazon. Pero antes de comenzar el video, por favor, les pido que número uno se suscriban al canal, háganle el like a este video y también comenten la palabra cómo hacer dinero online aquí abajo de este video para poder entrar a mi concurso semanal que hago, donde yo regalo $100 directo a tu PayPal a una persona que comenta la palabra cómo hacer dinero online. Y bueno, les quiero dar una felicitación al ganador del video pasado. Aquí lo voy a poner. Le mandamos directo $100 a su PayPal. Bueno, vamos a comenzar. Para ser exitoso, para tener un negocio con Amazon, tienes que ser bueno en estas tres cosas. Número uno, tienes que saber cómo encontrar productos rentables para vender en Amazon. No se puede vender cualquier cosa. Tienes que saber qué productos están ganando buen dinero, pero que también tienen baja competencia. Número dos, ya que has encontrado un producto, vas a tener que saber cómo encontrar los mejores proveedores para esos productos. Y número tres, cuando ya tengas tu proveedor, tienes que saber cómo mandarlo al almacén de Amazon y cómo clasificarlo en la página 1, porque en la página 1 de Amazon es donde pasan más del 90% de las ventas. Bueno, vamos a comenzar. Número uno, ¿cómo encontrar productos rentables para vender en Amazon? Para encontrar productos rentables, vas a necesitar usar lo que se llama un software de búsqueda. El software de búsqueda que yo uso se llama Overlook Pro. Bueno, Overlook Pro simplemente es un filtro que te va a ayudar a encontrar productos mucho más rápidos. Vamos a mi computadora. Aquí está Overlook Pro. Ustedes pueden ir a overlookpro.com y crear su cuenta gratis. Desde ahora pueden crear una cuenta gratis y también, claro, que tienen unos planes mejores que te ayudan a encontrar productos más rápido, que se pueden pagar, solamente cuesta $40 al mes. Bueno, vamos a Overlook, vamos a ir a esta parte donde dice Eagle Eye Research. Eagle Eye Research, chicos y chicas, es el filtro que vamos a usar que nos va a ayudar a encontrar productos rentables. Vamos a hacer clic donde dice aquí en Keywords. Por ejemplo, por hoy vamos a buscar productos que sean de oficina, que sean de casa, que sean de bebé, digamos que sean de patio, ¿ok? Solamente en esas cuatro categorías vamos a buscar hoy. También el software, digamos, si tú quieres vender, acuérdense que Amazon no solamente es para los Estados Unidos. Tú puedes vender, por ejemplo, si quieres buscar productos en Canadá, en Londres, en España, aquí tienes todos esos diferentes mercados. Por hoy vamos a buscar productos aquí en los Estados Unidos. Le voy a decir al software que me enseñe productos en estas cuatro categorías que estén ganando por el mínimo $3,000 al mes en ventas. Chicos y chicas, esto es ventas, no es ganancias. El margen promedio de ganancia de un producto de Amazon es más del 30%. ¿Ok? Después, precio. Yo me gusta buscar productos que solamente se están vendiendo en Amazon por más de $15 y no más de $50. ¿Ok? Por ejemplo, si tú estás vendiendo un producto en Amazon que se está vendiendo en Amazon por $9 o $10, bueno, ¿cuánto dinero vas a ganar? Entonces, a mí mínimo me gusta ganar al mínimo $5 por unidad en ganancia. Entonces, por eso yo vendo productos en Amazon que se están vendiendo en la plataforma por más de $15. Otra parte, no me gusta vender productos que cuesten mucho, porque si un producto se está vendiendo en Amazon por $60 o $70, te va a costar hacerlo en tu proveedor, digamos, $10, $15, $20 por unidad. Y si tienes que comprar más de 1,000 unidades, te va a salir bien caro. Ok. No solamente en Amazon es importante ver productos que están ganando dinero, porque créeme, yo te puedo enseñar ahora productos que están ganando $1,000,000 al mes,
pero no significa que tú vendas estos productos. También tienes que vender productos que tengan baja competencia. La competencia en Amazon son los reviews, las reseñas. Por ejemplo, a mí no me gusta vender productos que mis competidores tengan miles. ¿Por qué? Porque cuando tú primero pongas tu producto en Amazon, tú vas a tener cero reviews. Y si estás compitiendo con personas que tienen miles, va a ser bien, bien, bien difícil. Déjame enseñarte por qué es eso. Digamos, tú vas a ir a Amazon y tú te quieres comprar una almohada de viaje. Vas a Amazon, buscas la almohada del viaje y ves que aquí hay una que tiene 27,000 reseñas y tú ves a otra que se ve igual pero que tiene 5. ¿Cuál te comprarías? Claro, la que tiene más reviews. Por eso es importante buscar productos que están ganando buen dinero, pero que tengan bajos reviews, que tu competencia tenga bajos reviews. Y bueno, este software te va a ayudar a encontrar productos como ese. Por ejemplo, aquí vemos uno que se dice Tip Jar, otro que dice Table Numbers, números de mesa para restaurantes, ¿ya? O números de mesa para bodas. Este producto se ve bien específico. Vemos que el vendedor promedio está ganando más de $12,000 al mes en ventas y tienen solamente 121 reviews. Bueno, vale la pena ver este producto. Vamos aquí a verlo. Y bueno, también les voy a enseñar otro, por ejemplo. Ok, bueno. Aquí tenemos el producto, es un número de mesas para bodas. Vemos que hay bastantes vendedores con bajos reviews, él solamente tiene 28, él tiene 30. Entonces se ve que puede ser un buen producto. También otra cosa en que enfocarse es ver productos que no sean tan grandes, que no sean frágiles, por ejemplo. Y como vemos, el producto de aquí se ve bien, se ve pequeño, se ve que es hecho de papel, se ve que no nos va a costar tanto hacerlo en China y vender. Y vemos que se está vendiendo por un buen precio. Como vemos, la mayoría se está vendiendo por más de $15. Ok, se ve muy bien. Software número 2 que vamos a usar es nuestro Google Chrome extension de Overlook. Vas a ir a esta parte y vas a hacer clic donde dice Product Scanner y vas a hacer clic donde dice Install Now y se va a instalar aquí en tu Google Chrome. Esta herramienta que ves aquí, ¿ok? Bueno, esta herramienta es súper, súper importante porque te va a decir exactamente cuánto dinero están ganando estos vendedores. Por ejemplo, si tú estás pensando de repente vender este o este, te va a decir en detalle cuánto están ganando ellos cada mes. Entonces vamos a hacer clic aquí y el software nos va a enseñar cuánto dinero están ganando nuestra competencia. Bueno, como vemos aquí vemos el producto exacto que estábamos viendo ahí y vemos que este vendedor con solamente este vendedor de acá abajo con solamente 28 reviews está ganando más de $10,000 al mes vendiendo este producto. Son números de mesa, increíble. Y como vemos aquí, el vendedor promedio está ganando más de $11,000 al mes en la página 1 y el vendedor promedio está vendiendo más de 400 unidades cada mes. Bueno, vemos que encontramos un buen producto, tiene buen números, vemos que hay bastantes vendedores con bajos reviews ganando bastante dinero. Ahora, la parte número 2, es que ya que has encontrado un producto, vamos a ir a Alibaba a encontrar un proveedor para este producto. Vamos a ir a Alibaba.com y vamos a buscar el producto. Por ejemplo, vamos a ponerlo acá, Table Numbers. Si no sabes lo que es Alibaba, Alibaba simplemente es un software que te conecta con proveedores de China y los Estados Unidos. Tú puedes ir a Alibaba, puedes crear una cuenta, por ejemplo, yo voy a entrar a la mía ahora. Es totalmente gratuito crear una cuenta con Alibaba. Bueno, ya que tengo una cuenta, van a ir a Alibaba.com, ¿ok? Esto es bien importante. Ven, ya con lo que tengan una cuenta, van a ver dos partes. Una que dice Products y otra que dice Manufacturers.
Si vamos a la que dice products, nos van a enseñar los diferentes productos y a cuántos están vendiendo. Por ejemplo, aquí vemos que es este producto exacto que vemos que se está vendiendo en Amazon, que está ganando más de $10,000 al mes con solamente 28 reviews. Aquí lo vemos que se están vendiendo por 55 centavos por unidad y vemos que se están vendiendo en Amazon por $35 por el set de 20. Bueno, si hacemos las matemáticas, vamos a hacer una calculadora. 55 centavos por unidad, por 20 unidades, se lo puedes comprar por $11 por el set de 20 y vemos que se está vendiendo en Amazon por $35. Increíble. Bueno, hay dos formas de cómo encontrar proveedores. Tú puedes usar, como hice ahora, usé The Products, el tab, pero yo te recomiendo que hagas clic aquí en Manufacturers y empieces a buscar el producto, porque en esta forma te va a enseñar todos los diferentes proveedores que hacen este producto. Y por ejemplo, cuando yo estoy buscando un proveedor, a mí me gusta mandar mensajes al mínimo de 5 diferentes proveedores para yo poder negociar con ellos y todo. Bueno, otra cosa, antes de conectar a un proveedor, por favor, haz clic donde dice aquí Trade Assurance. Trade Assurance es una forma de pago que te ofrece Alibaba. Es un seguro de pago. O sea, yo solamente trabajo con proveedores que hacen lo que se llama Trade Assurance. ¿Ok? Bueno, como vemos, otra cosa también, me gusta trabajar con proveedores que han estado con Alibaba con más de 3 años. Por ejemplo, ellos tienen 7 años con Alibaba. Me encanta. Y también son verified y hacen Trade Assurance. Les voy a mandar un mensaje. Como lo haces, haces clic donde dice Contact Us y aquí vemos que les puedes mandar un mensaje directo a uno de los trabajadores allá en China y ahí puedes negociar. Todas las personas que entran en mi programa de coaching van a tener mi personal template que yo les mando a los proveedores a cómo negociar con ellos. Porque este precio que tú ves aquí en Alibaba no es el precio que tú lo puedes comprar. Tú siempre puedes negociar con ellos. Bueno, o sea, acuérdense de esto. Para encontrar los mejores proveedores son estas dos cosas. Número uno, que hagan Trade Assurance. Y número dos, que estén con Alibaba por más de 3 años. Bueno, ahora vamos a la final parte. Ya tenemos un producto encontrado, ya tenemos un proveedor que ya nos hemos comunicado con ellos y ya hemos negociado. Ahora lo que vamos a hacer es, primero, tienes que ordenar tu orden de test con ellos. Yo siempre recomiendo que comiences con 100 unidades solamente. Claro, siempre hay que mandar un sample a tu casa para que tú cheques la calidad del producto. Pero ya cuando chequees la calidad y todo está bien, vamos a ordenar solamente 100 unidades de nuestro proveedor y las vamos a mandar esas 100 unidades directo del almacén de ellos al almacén de Amazon. ¿Cómo hacer este proceso? Yo voy a hacer un video ahora. Si les gustaría saber paso a paso cómo mandar productos directos del proveedor de Alibaba al almacén de Amazon, por favor, quiero que comenten la palabra Amazon aquí abajo para dejarme saber que en verdad realmente quieren que yo haga ese video. Bueno, ya que tienen sus 100 unidades, las vamos a mandar directo al almacén de Amazon y vamos a crear lo que se llama un Amazon Listing abajo de tu cuenta de vendedor de Amazon. Si no tienes una cuenta de vendedor de Amazon, simplemente ándate a sell.amazon.com y aquí puedes hacer clic en registrarse para crear tu cuenta de vendedor. Cuando ya tengas tu cuenta de vendedor, lo que vas a hacer es vas a crear un listing. Es bien importante que tengas muy buenas fotos que enseñen en uso tu producto. Por ejemplo, como vemos, aquí vemos el producto usado en bodas, porque para eso se está usando. Claro, y también tienes que enseñar el tamaño de tu producto. Bueno, y información importante que el comprador va a querer. Bueno, ya que cuando lleguen tus productos al almacén de Amazon y esté creado tu listing, tu listado en Amazon, ya tienes tu título, tus bullet points y todo tiene que ser lo que se llama Search Engine Optimized. No se preocupen, voy a hacer otro video también en ese material. Pero ya que tengas tu título, tu bullet points, tus fotos creadas y ya tengas inventario en el almacén de Amazon, vas a estar listo para vender. Parte número 3 de cómo ser exitoso en este negocio es tu producto se tiene que ver en la página 1 de Amazon.
Acuérdate la última vez que compraste algo de Amazon. ¿Cuál fue la última vez que tú fuiste a la página 2 o a la página 3? Casi nunca. Buscaste un producto y compraste lo que está acá. ¿Cómo vas a llegar a la página 1? Bueno, tienes que hacer lo que se llama publicaciones. Como vemos, aquí dice sponsored, sponsored, sponsored. Por ejemplo, aquí vemos el mismo vendedor que está aquí abajo orgánicamente. Que tenía 28 reviews ganando más de 10 mil dólares al mes, él está haciendo una publicación y se está viendo aquí arriba. ¿Cómo funciona el algoritmo de Amazon? Es cuando tu producto se esté viendo acá arriba y la gente compre de tu publicación, Amazon se va a dar de cuenta de eso y te van a poner orgánicamente en la página 1. Y cuando pase eso, tú ya puedes bajar tu publicación y bueno, y tu producto se va a quedar aquí en la página 1 orgánicamente hasta que las personas sigan comprando. Como vemos, aquí está su listing orgánicamente en la página 1 y aquí está su publicación. Como vemos, es el mismo listing y ya llegó a la página 1 él orgánicamente, entonces ya puede bajar su publicación. Bueno, puede gastar menos dinero en su publicación. Y así es como se llega a la página 1 orgánicamente. Por eso es importante tener buenas fotos y tener un buen producto, porque cuando las personas vean tu publicación en la página 1, compren de tu producto, etcétera. Bueno, eso es todo, chicos. Ojalá que han aprendido bastante, bastante. Si por favor tienen cualquier pregunta, pónganla aquí abajo. Si no, síganme en Instagram y mándenme un mensaje personal. Otra cosa, no se olviden de suscribirse al canal porque yo voy a hacer dos videos semanales ahora, todo enfocados en cómo vender en Amazon y cómo hacer dinero online. No se olviden de hacerle like al video, he trabajado bastante en traerle bastante valor a ustedes en este video. Y también no se olviden de comentar la palabra cómo hacer dinero online aquí abajo para poder entrar a mi concurso semanal donde yo les regalo $100 directo a su PayPal. Bueno, nos vemos en la siguiente, chicos.